días, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Añoranzas para Canal. Amigas, amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este nuestro programa especial. Me parece que es uno de los personajes más peculiares, originales, importantes de la historia de la comunicación en México. Fue un hombre convencido de que la televisión podía ser un vehículo para educar al auditorio, para entrar en polémica con el auditorio. El hombre controversia, le decían. Jorge Saldaña no le parecía algo, decía, esto no está bien. Él no tenía, como dicen, pelos en la lengua. Un hombre de ideas políticas muy claras. Y que hasta cierto punto pagó un precio por ello. Fue un hombre multifacético que no solamente sabía hacer televisión, sino que además tenía una cultura muy amplia. La pasión por la música, la pasión por la buena vida, una pasión voraz por el conocimiento. Jorge era un ser muy especial. Jorge Saldaña nació el 5 de diciembre de 1931 en Jalapa, Veracruz, por un accidente obstétrico, decía él. Porque el pueblo donde vivían sus padres, que es Banderilla, pues no tenía los servicios médicos requeridos y su mamá prefirió ir a Jalapa a que naciera su hijo. Jorge nació en la calle principal de la ciudad de Jalapa, que hoy se llama Jalapeños Ilustres. Y él hacía un poco la broma y la ironía de decir, por algo se llama la calle Jalapeños Ilustres. ¿Quiénes hemos nacido ahí? Decía. Dice, hasta Santana, decía él. Él nos contaba que cuando él nació, mi abuela era una mujer grande, entonces fue hijo único y vivían en la calle principal y tenía una ventana. Mi abuela lo peinaba, le hacía caireles, le ponía colorete y lo sentaba a que la gente lo viera pasar. Y él decía que por eso a él le gustaba la televisión. Yo creo que sí vivía muy solo, era un niño en un mundo de adultos, tenía solamente unos primos hermanos con los que tampoco se llevaba tanto. Cuando él era pequeño, mi abuelo Jorge y mi tío Miguel se reunían en torno a la radio y a las canciones y además escribían décimas, no las cantaban, pero las escribían. Estudió la primaria en escuelas en la que estudiaron otros personajes, hasta algunos que después fueron grandes políticos muy reconocidos en Veracruz. Después estudió en el colegio preparatorio, tuvo buenos maestros de retórica, de literatura, de poesía, de latín. Se convirtió sin quererlo en un verdadero lingüista. Le encantaba expresarse correctamente en su idioma. Y mi abuela quería que fuera sacerdote, y entonces estuvo en el seminario. Pero un día cayó en la cuenta de que no iba a ser sacerdote porque muy probablemente no cumpliría con el celibato. Entonces dejó el seminario y comenzó a trabajar en la radio, en las estaciones de radio de Jalapa. Después gana un premio de oratoria con una beca para estudiar 3 meses periodismo en Madrid, y es cuando se va. La Lola se va a los puertos y Madrid se queda sola. Esta caprichosa alteración de los versos de Madrid. Él tuvo la oportunidad en la década de los 50 de viajar a Europa para ir a estudiar. Y no solamente eso, no solamente la educación formal, sino la educación autodidacta. Él era un hombre ansioso de conocimientos y eso fue lo que lo distinguió toda su vida. Hizo algunos cursos de derecho por allá y de periodismo. Él vive en París. Estamos en París, en uno de sus barrios más antiguos. Un largo tiempo y él, para sobrevivir, tocaba la guitarra en cafés, pero también hasta en los túneles del metro. En un momento dado, Emilio Azcárraga va a París, se va a los cafetuchos, y acostumbraba sobre todo ir a uno donde Jorge Saldaña, con su guitarra, cantaba música en español. Y en algunos momentos, él llamaba a Jorge a su mesa.
y ahí platicaban, y ahí el don de Jorge Saldaña, su gran cultura. Fascinó a Emilio y lo invitó a que viniera a México para hacer televisión. Que él es quien le dice que cuando vaya a México, vaya a Telesistema y platique con Emilio Azcárraga Vidaurreta, que entonces pues, era la cabeza de Telesistema. Bueno, se sorprendió Jorge Saldaña, pero aceptó el reto y se vino a México. Estas antaño tranquilas confluye una incesante circulación desde las grandes arterias como la... Imagínense un hombre con cultura, joven, todavía estudiante, tener la oportunidad de que el dueño de la televisión mexicana lo llamara y se viniera aquí a México. Y Jorge Saldaña regresa a México a incorporarse a Televicentro entonces. Ahí trabajaba cuando yo lo conocí. Bárbara Gould es su aliada. XCW Canal 9 en cadena con XCW Canal 2. Empezó como en las oficinas, a hacer cuestiones de producción, cosas así. Lo mismo cargaba cables que hacía pequeños guiones o... Dar ideas en innovar a la televisión, pero no sale. Pero definitivamente lo de él era la cámara. Mi primera chamba en televisión fue sobre ser ayudante las cámaras de vigilar, espía del patrón y decirle lo que me parecía que no estaba bien. Y muy poco tiempo duré porque inmediatamente me arrogué. Decía, no, yo voy a dirigir cámaras sin saber absolutamente nada. Y en algún momento él le dijo a Emilio Azcárraga, oye, yo puedo hacer algún programa. Y no supo el tigre lo que hizo cuando le permitió a Jorge Saldaña comenzar a hacer un programa. Pues de inmediato lo van colocando, primero en programas marginales, en mediodía, en la tarde. Empezó con Roberto Kenny a hacer Laboratorio del Arte. Como comentarista de cine en el Canal 2, pero rápidamente evoluciona hacia un periodismo de entrevista, con los personajes someros de cada momento. Lo estás diciendo, se ha logrado sin la... Y había un espacio en la medianoche que estaba disponible, pero no había presupuesto, así que Saldaña pensó que se podía llenar con un programa en el que invitar a gente que pudiera dar opiniones sobre aspectos de actualidad. Y ahí empezó a surgir la idea de anatomías. Él decía que originalmente le quería poner necropsia. Decía, no, pero necropsia no. Bueno, autopsia de la realidad mexicana. Y por ahí fue buscando, hasta que alguien le dijo, no, mejor ponle anatomías. Y ahí le puso anatomías y un buen día salió con ese nombre y se quedó, la verdad, como un clásico de la televisión mexicana. Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas Anatomías. Hace como 25 años que se iniciaron esos programas, yo recuerdo que eran temas vedados, imposibles de presentar en la televisión. Comenzó a invitar a sus programas a los personajes que no se les ocurría a nadie. Se elegía un tema, se invitaba a personajes muy enterados de cada uno de estos asuntos. Él invitaba a los dos extremos. Se les sentaba en una especie de mesa redonda y se les permitía. Buscaba gente que pudiera dar una muy buena o una muy mala opinión sobre algo. Yo recuerdo muy bien que en una misma mesa estaban participando el representante de los masones y el representante de la derecha más recalcitrante católica mexicana. Era hacer precisamente esta anatomía, esta radiografía del arte, de la cultura, de la literatura, de los problemas sociales. Y descubrió que esto al público le interesaba, con teléfonos abiertos. Ya había programas con teléfonos para el público, pero el público los usaba para solicitar una canción, para apoyar a un artista, pero que la gente expresara sus opiniones, que en cierto momento estuviera en contra de lo que dijeran los participantes, fue una innovación. Y eso permitía que el auditorio, los que lo escuchábamos, realmente conformáramos una visión sobre los temas nuestra. Bueno, cuando tocó el tema de la píldora conceptiva, que causó un escándalo,
Si no me equivoco, fue una de las tantas veces que surgió la censura. El incesto. En aquellos programas se inició algo con muchas restricciones y suspensiones, desde luego, cuando se trataba un tema de esta naturaleza. Se abordaron muchos temas que despertaban molestia en parte del auditorio. En los medios era el único realmente que tenía esa actitud, que tenía ese valor de hacer críticas fuertes y de tocar temas que nadie tocaba. Se habla de libertad, se habla usted de lucha imperialista, se habla usted de repartición justa de la riqueza. ¿No en alguna forma se está usted ubicando dentro del socialismo? Si algunas personas que lo oyen hablar así, el señor presidente del Perú es comunista. No. Con el roce siempre inminente con la autoridad, tanto de la estación, del canal, como del país. Se confrontaba con ellos porque ese era su estilo y lo hacía con todos. Muy seguido lo llamaban a gobernación, le suspendían el programa, le restituían el programa, todo por el choque con la autoridad. Los medios de comunicación estaban muy controlados y muy limitados en México, porque además no había alternativas. Había prácticamente Televicentro, que era este emporio de la familia Azcárraga, donde solo había dos canales, no había más. La televisión en México y la radio creo que crecieron al abrigo de ciertas formas que moldearon el trabajo de Jorge. Como era una televisión privada y como era una televisión que buscaba básicamente y busca básicamente el lucro, entonces había cuestiones con las que Jorge Saldaña no estaba de acuerdo y chocaba con los directivos de la televisora. Ya se volvió a pelear Jorge Saldaña con el tigre, ¿no? O el tigre ya lo volvió a correr y cosas de ese tipo, ¿no? Eran caracteres muy encontrados. Uno trataba de imponer al otro, etcétera, ¿no? Pero regresó dos veces. La tercera fue la vencida. Y se fue Jorge Saldaña. Él salió en 72, según su testimonio. En aquel momento ya había otras opciones para que Saldaña pudiera expresarse. Él está brevemente en Canal 11. Pero Canal 11 mucho tiempo fue experimental. Es una realidad. Tenían poco alcance y tenían muy pocos medios. Después lo llama el Canal 13, que entonces era una concesión privada. Este canal del gobierno, donde él va a jugar también un papel pionero. Canal 13, a los 3 años de ser concesión privada, estar Saldaña con él, pasa a ser un canal estatal. Y Saldaña, pues, cuenta con todo el apoyo y estudios nuevos para realizar grandes producciones. Pero miren lo que es la vida, ¿no? ¿Dónde encuentra Jorge Saldaña su plataforma para realizarse y para hacer la figura que fue en la televisión de Estado? Saludarles en nuestro programa. Gracias, doctor, aquí en Canal 13. Muy bien, pues ya sabe nuestro público que nuestra emisión está dedicada especialmente para todas nuestras amigas. Y él ahí inicia una barra de programas sabatinos que se inicia temprano con el desayuno. Sábados con Saldaña. Esta idea de estar en una salita así, todo muy a gusto y demás. Creo que él fue pionero en esta idea. Sus programas no le gustaban que fueran acartonados, sino que fuera una conversación. Él fingía ignorancia en ciertos aspectos y pues les permitía a su gente lucirse. Él daba la espalda a la cámara. ¿Por qué le da la espalda a la cámara? Porque decía, pues es que a mí lo que me interesa es que se oigan mis invitados. Yo soy un presentador. Porque él era el interlocutor entre el público y la gente que sabe las cosas. Te podías dar el lujo de aprender. Y de aprender divertido. Que nos invitan a jugar tenis a Toluca, mi querido. Ahí podemos decir que el pionero de la televisión cultural, los programas maratónicos culturales, se le deben a Jorge Saldaña. Eso nadie se lo puede quitar.
Yo quiero que se guarde testimonio de cómo se comportó frente a la protesta del 68. Él estaba trabajando en el 68 la producción de la Olimpiada Cultural, que la hizo junto con Emilio La Rosa. Entonces, bueno, imagínate una persona comprometida que de repente conoce la protesta y, pero sin pensar ni un minuto, abrió el foro del canal a los estudiantes y les dio oportunidad de expresarse en medio de la protesta. Ese era Jorge Saldaña. Amigas, amigos, estamos en nuestro programa Sopa de Letras. Gracias. Adelante, Leonardo, ¿qué se nos quedó la semana pasada? Jorge, algunas palabras, efectivamente, acanea. Acanea significa jaca de dos cuerpos. Ahora bien, mucha gente se preguntará qué es jaca. Es un caballo cuya alzada no llega a 7 cuartas o a unos 60 metros de alto. Sopa de Letras ha sido probablemente el más famoso. ¿Por qué? Todo el mundo que ama el idioma, y la característica del programa y de él es el amor por el idioma y especialmente el amor por el español en particular. Es el que recuerdo con particular cariño porque yo no sé en qué medida de alguna manera me influyó para que me gustara tanto las letras, ¿no? Porque ella se invitaba, bueno, tenía siempre sus invitados permanentes que eran, aparte, gentes formidables. Contaba con todo un abanico de colaboradores, pues de muy alto nivel en casi todos los temas de interés de nuestro país. Ahí hay que recordar a Rigo Cohen, a Francisco Liguori, el maestro Alfonso Torres Lemus, el maestro Felipe San José, don Ernesto de la Peña, y así muchos otros que pasaban a veces esporádicamente y otros que permanecían más en el grupo de colaboradores. Getatura. Es italiano. ¿Ah, es italiano? Sí. La yeta es la mala suerte y la getatura es el embrujo que se hace para que el otro tenga mala suerte a otra persona. Yo creía que la de la jeta se refería a la cara. Jetatura, mala cara. No, dura. No tiene nada que ver jeta. Con dura. No, entonces, más bien tendría... ¿Qué cosa es jeta? El sentido de jetare, el jetón de la ficha. No, bueno, pero entonces sería con G. No. De jetare es G. Aquí es yeta, con J, es yeta. Nos juntamos, ahí estábamos todos, sí, tanta gente, de que éramos sus clientes fijos, asiduos, y luego invitados. Juan José Arreola, por ejemplo, Ricardo Garibay, Carlos Monsiváis, muchos escritores. Eran gente de verdad de un nivel, ¿Y cómo contestaban todas las dudas de la gente? Iban aclarando las etimologías de las palabras, pero como una plática de una manera coloquial deliciosa. Era verdaderamente un placer verlos y aprendió uno muchísimo. Gabriel Gutiérrez, tu exalumno, Pancho, habla de enroque, ya lo es un movimiento en ajedrez, ¿verdad? Es el único movimiento doble que hay en ajedrez. Y se llama enroque, ¿sabes por qué? Porque antes a la torre se llamaba roque. Sí, bueno, roque, o sea... enfatizar sí existe como verbo. Claro. ¿Sí? Ya, bueno, aceptado. Ya aceptado. En el suplemento del diccionario de la Real Academia. Era muy buen conductor porque le daba la palabra a todos. No dejaba que uno se quedara con el micrófono y no dejara hablar a los demás. Porque él hacía las preguntas y hacía algún comentario. Pero no era él el que hacía el programa, sino sus invitados. Yo quiero insistir, Jorge, en que Jetta tiene alguna connotación de cara, porque pasó a España como italianismo y llegó de muchos versos en donde hablan de la Jetta con J como cara, como sinónimo de cara. ¿Sí? Por eso insistí en que Jettatura puede ser una cosa de cara. Pues si hay mal de ojo y todo esto, muy probablemente, sí, ¿verdad? Pero Pancho, es que no tiene nada que ver la palabra jetatura con cara, sino es como dice Arrigo Cohen, es una maldición, es una mala suerte. Podría ser. Eso es semántica, pero estoy diciendo etimológicamente. No, pero semánticamente cara equivale a ojo. Claro. Por ejemplo, visage. Seguramente. Sí, semánticamente es lo mismo. Sí, claro. Y por eso hablaba del escupitajo. Entonces, en el ojo. Puede ser. Sopa de Letras fue uno de los programas señeros de la actividad cultural de Saldaña.
que duró muchos años, yo no sé cuántos habrá durado, pero fue un programa que hasta la fecha se recuerda, y a ver si va a ser un programa hace 30 años, 25 años, no sé. Y sin embargo, lo recordamos con mucho afecto, ¿no? En una plática esas de nostalgia, generalmente brota esto de Saldaña. Una persona que sí sabía lo que quería escuchar, cómo quería un programa, cómo quería darle a la gente. Hacía que la gente pensara con las cosas que exponía y que decía. Tuvo la virtud de, sin ser un ignorante, siendo culto, nunca fue un pedante. Siempre estuvo en consonancia con lo popular. Murieron algunos pájaros la semana pasada en la zona de la herradura y presentaban algunas dosis graves de plomo y cadmio. Yo creo, además, que entendía algo que hoy se nos ha olvidado mucho entre los aportes que yo considero que realizó. Fue la necesidad de tener una pluralidad de voces en los medios masivos. Y está con nosotros la señora Luz María de Marina, presidenta de la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos Florales. Mucho gusto, señora. Buenos días. Para él, las inquietudes de la población tenían mucho valor. Ayúdenme. Entonces, por favor, tengan conciencia de que esto es para damnificados, para personas con dificultades, y no para quien su secretaría, a donde trabaja, le paga y luego viene con nosotros, que no los vamos a poder ayudar en estas circunstancias. No sería justo. ¿Por qué razón no transmiten el programa de Nostalgia en Monterrey? Nos gusta mucho, y a la esposa del señor Alonso Cano le gusta. Muchas gracias, señora de Monterrey. Esas son las cosas incomprensibles de la vida, porque en nuestro canal, a quien queremos tanto, no está en la ciudad más importante después de la capital, o una de las más importantes. Después, en el ámbito de la música romántica mexicana y de América, hizo célebre el programa de Nostalgia. Ahí donde guarda sus cantos las olas del mar. Donde se presentaban una serie de intérpretes, compositores, de lo más, sobre todo lo más estimable de la música nacional. Donde convocó en aquel tiempo a los artistas que ya habían sido relegados por la radio y la televisión de aquellos tiempos. Le dio un valor muy, muy grande a toda la música que estaba perdiéndose y a la música mexicana. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene de volvieron a ser vistos por el público gracias a la intervención de Jorge. Ahí tuve la oportunidad de conocer a las grandes figuras de mi país, pero que eran cantantes, no quiero ser peyorativo con los que hay ahora, pero eran cantantes de verdad. Adelante, mi querido Carlos Aguilar, de allá de Pánuco, de Tampico. Entre tus manitos de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro, y luego el chasquido de un beso. Tiene mucha importancia todo eso que él hizo por el gusto de la música. Él era feliz escuchando cantar a la gente. Era un alimento para él. Jorge Saldaña fue mentor de mucha gente.
fue apoyador de grandes de la canción. Abrió la puerta a muchos artistas que de otra manera no hubiésemos conocido. Pues estoy viendo esto y de verdad le dan uno ganas de llorar, de ver todo aquello que se hizo en aquellos años. Por ejemplo, Jorge Saldaña me está presentando, que me hizo el favor de llamarme a la televisión y de apoyarme en ese gran programa estelar que él conducía. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Canté que Yélida Manina de la Bohemia de Puccini, canté La Donna e Mobile de Rigoletto, y Jorge dijo, bueno, ¿y por qué no grabar a Umberto Cravioto? A ver, ¿quién le hace un disco a Cravioto? Y así el llamado a las disqueras. Pero las disqueras no, pues no me contestaban. Entonces dice Saldaña, bueno, si no hay quien le haga un disco a Cravioto, yo se lo hago. Entonces Jorge se echa la bronca, digo yo, de invertir en un disco. Que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te... Aquí tienen ustedes la portada de ese primer disco que yo tuve en mi vida y que Jorge Saldaña me hizo y me regaló. Más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. De ahí vino una cascada de todo, de amistades, de gente que me encuentro en la calle, que me saludan y me felicitan. Gracias a Jorge Saldaña, soy Umberto Cravioto. Cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia, te llevo conmigo. Para que olvides, para que no sufras más. Él siempre cantó. Y cantaba para él. Sabía que no era el gran cantante, pero se autogoleaba para que no lo atacaran de antemano, ¿no? Dice aquí, lo de usted es desvergüenza, no sabía, dice la familia Rojas. Gracias, familia Rojas, gentil. Siempre gente sencilla, ¿no? Sí, no, así no, es. Gente, ¿no? Se les nota su buena voluntad, ¿eh? No estuviera yo trabajando voluntad. En otros lugares. ¡Ay, aplausos!, ¿no? Entonces no le interesaba si tenía una buena técnica vocal. Obviamente sí se cuidaba y le gustaba tanto el canto que tomaba clases, quería hacerlo bien. Pero él mismo se hacía esa fama de que cantaba mal. Es usted, dice aquí varias virtudes, pero dice, además usted es muy vanidoso, siempre trata de destacarse en Palacios. Y pues sí, es cierto, ¿para qué más que la verdad? Digo, ¿para qué digo que no si es? Pero tenía un sentimiento y un gusto y una pasión. Y bueno, no olvidemos también su etapa como compositor, el famoso corrido Juan Sin Tierra. Amigas, amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este nuestro programa especial. Después de ese momento de auge, hacia 1993, empezó a perder auditorio la televisión tradicional. Parecía que se estaban equilibrando las fuerzas de una televisión de Estado que ahora sí tenía un auditorio muy grande, muy extenso, que ahora sí resultaba atractiva. Desafortunadamente, cuando estaba más fuerte la televisión pública, anuncia el gobierno mexicano que se va a privatizar Imevisión. Es vendida por Carlos Salinas de Gortari al sector privado, el cual de inmediato
pues altera los canales para hacerlos absolutamente comerciales. Y desde luego sale Saldaña, ¿no? Y le fue muy difícil, una vez que se terminó su paso por Canal 13, recuperar el acceso a la televisión comercial abierta desde la capital. Así que en ese momento fue también un momento, creo yo, de ruptura. Y Jorge Saldaña se autoexilia en París, en Francia. De estar en la flor de su vida, pues de repente le cortaron la voz y él llegó muy deprimido allá. Trabajó mucho tiempo en la radio francesa y también en un bar como cantante. Afortunadamente, él era un hombre que supo ganarse la vida, supo cuidar su dinero y logró tener un exilio muy envidiable, ¿no? Y desde París tenía un programa en internet. Tenía la posibilidad también por lo mismo de estar al tanto de lo que estaba sucediendo en México. Y yo creo que gracias a eso, a su regreso, pudo también obtener este espacio en Canal 11, porque bueno, la gente no se había olvidado de él. Con tranquilidad. Como una recuperación de lo que fue nostalgia. En 1950-60, por ahí, entonces apareció un conjunto de jóvenes muy sabrabará y que habían tomado la improvisación del jazz. Fue un éxito su programa, a pesar de que ya estaba un poco minado de salud, era un hombre grande. Vamos a presentar ahora un programa muy especial y casi querría yo pensar y decir que novedoso dentro de la añoranza. Y sin embargo, ¿cómo seguía teniendo ese carisma, esa manera de conducir? Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Muy buenas noches aquí en la cita dominical de Canal 11, Añoranzas. Y él, pues, mostraba su lucidez, su vigor de siempre. Recibió un premio nacional en el Club de Periodistas por su labor. Amalia Batista, Amalia Mayombe, que tienes alegra, que amarra a los hombres. Ella no me amarra a mí porque no me da la gana. Le tiro la palangana y le doy con el guapachá. Amalia Batista, Amalia Mayombe, que tienes a nena, que amarra a los hombres. Chenchere guma, la buena noche, la buena noche. Chenchere guma, la buena noche, how do you feel? El hecho de que Canal 11 le abría las puertas lo hizo muy feliz porque le abrió otra vez el espacio a lo que realmente le gustaba hacer. Y que además le permitió a él como conductor pues cerrar el ciclo de su vida de una manera, pues, muy, muy agradable. Silencio, que están durmiendo los largos y las azuceras. Él tenía un sitio de internet y buscaba mucho las redes sociales. Ya entrados en la era cibernética, él también agarró la computadora y platicaba con gente de muchos lugares a través de internet. Él tenía una cantidad enorme de seguidores en las redes sociales. Él se incorporó, a pesar de la edad, muchos, muchos contemporáneos de su edad, pero bueno, ni de chiste se acercan a una computadora. Y él estaba ahí presente. Y la verdad que era muy buen tuitero. Y a veces se sentía muy orgulloso de sus tweets y me decía, fíjate cuántos me han retuiteado y mira quién me contestó tal cosa, ¿no? Sin, por ello, dejar su línea, dejar su perspectiva, ser crítico y mantenerse siempre coherente con lo que pensaba y sentía. Él nunca se quedó atrás.
no fue un comunicador que se atoró en su propia nostalgia. Al contrario, él estaba, hay Twitter, hay Facebook, los utilizo. Creo que nos habla de que él era un hombre con unos talentos muy sobresalientes, que claro, como era muy sencillo para hablar, muy, muy coloquial, no era nada, vamos, no se alcanzaban a medir el alcance de su talento, de la mente que tenía. Me gustan todas, le gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias, morenas, tengo centenas, tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los sabores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo, pues las tengo en la imaginación. De pronto tenemos la mala noticia de que Jorge Saldaña había muerto. Y esto, para mucha gente, fue como el epílogo de una historia que debió haber tenido otro derrotero. Murió muy en paz. No, yo me quedo de verdad muy tranquila porque no lo vi sufrir. Él se fue feliz. Se fue investigando, trabajando hasta el último momento. Y yo sí sentí que al morir habíamos sufrido una pérdida muy grave. Cuando la gente se enteró que había muerto, fue generalizado el dolor. Se publicaron varios reportajes, fue mucha gente. Se manifestó mucha gente que había sentido la pérdida. Creo que sí se sintió como una verdadera pérdida para la comunicación en México. ¿Qué? De la cosa, una jornada de sol. Cuando un hombre como Jorge Saldaña muere, pues se va toda una época con él. Así como cuando mueren escritores como Carlos Monsiváis, pues se va una época, porque no hay un Carlos Monsiváis de repuesto. No hay un Jorge Saldaña de repuesto, lamentablemente. Perdimos el entusiasmo de un individuo que creía, a pesar de las autocríticas y de las críticas que siempre hizo a la radio, a la prensa y a la televisión, pero creía en estos medios como un instrumento para otros propósitos. Y pienso que nunca se va a recuperar esa pérdida, pero nos dejó a todos esta puerta abierta y ahora pienso que es nuestra responsabilidad dejar que no se cierre. Yo simplemente creo que el hombre tiene que dejar algo. Tiene que dejar algo para las nuevas generaciones. Y yo creo que esa es su aportación de Jorge Saldaña. Que todas las nuevas generaciones que quieran hacer televisión vean el trabajo que hizo él. En este momento se hace más que nunca necesario volver a la televisión cultural. Y creo que es una gran escuela Jorge Saldaña para los comunicadores y que merece un lugar muy significativo, muy importante, como este comunicador excepcional en la historia de la comunicación en México. Mana, tu
nadie se va cuando fallece, sino cuando tú te olvidas. Jorge estará para mí presente en muchas de las tareas que hago. Como ejemplo, te repito, de que hay que leer mucho, hay que informar con veracidad, hay que tener carácter. Hay muchas cosas que no extraño, porque aquí están. Mis oraciones para el descanso de un gran señor, inquieto, alegre. Mi palabra es Jorge Saldaña. Amén. Gracias, Jorge, por todo lo que me diste. Gracias, Jorge, por ese gran apoyo que me diste a mí y a muchos compañeros artistas. Un millón de gracias todas a Jorge Saldaña. Gracias, Jorge. Yo lo recuerdo joven, como cuando me enamoró. Cuando era tan atractivo, tan seductor. Me acuerdo, nuestra primera salida fue a un CEPS en la Colonia Condesa y no traía dinero para pagar y dejó su reloj. Entonces, bueno, ahí lo recuerdo. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida. Te debo una canción y creo que hasta la vida. Te debo un corazón que todo se le olvida.